El cementerio está en un lugar privilegiado, fue de toda la vida, aquí tenemos a nuestros antepasados. Lo que pasa es que está muy, muy descuidado porque yo creo que no hay interés por parte de, no sé, de los encargados, porque para este día podía estar un poquito, sé que llovió, pero lleva años habiendo esta tierra toda por aquí, por los pasillos, que podían poner un poco de cemento. Y en cuanto al cuidado, pues cada vez viene menos gente, porque la gente que queda es mayor, los jóvenes ya no vienen al cementerio, nosotros en nuestra familia los jóvenes no vienen, y entonces cada vez hay menos movimiento. Yo recuerdo cuando era niña que esto era un hervidero y aquí te pasabas el día corriendo, viendo qué sepultura estaba más bonita. Hoy a nosotros nos gusta hacer el centro aquí, la mayoría de la gente viene con la maceta, la coloca, pum, se va, o sea, como para cumplir el requisito. Entonces eso es lo que no. Y bueno, por parte de las autoridades se debería de tener más cuidado de esto. Y ahora, sobre todo, que muchísimos sitios están promoviendo las visitas turísticas a los cementerios, y este sería un atractivo más para Orense por los personajes ilustres que hay aquí, aparte de los ciudadanos de a pie como nosotros, hay muchísimos personajes ilustres que pudieran hacer cantidad de cosas, y sobre todo cuidar. Eu dame moita pena ver estes panteos como se cae aí, todos mal cuidados, porque si, por exemplo, sabe Dios de quen serán, ao mellor xa ten uns familiares que non ten nin nada, debíanse facer cargo de, sabes, ou non sei, patrimonio, ou non sei quen, a quen corresponde, e telos máis cuidados, porque hai verdadeiras obras de arte aquí, siguen contar a xente que hai aquí enterrada, moi importante. Entonces eu, teo, a min encántame, que é unha cousa rara que te encante, pero a mí no cementerio isto encantame. E cando veño, que teño aquí a miña familia, pois vou dar un paseo. Sabes, encantame ir por as... Cando teño tempo, por ir a ver os panteos todos que hai tan bonitos. Que é o que te podo dicir, que podía estar máis cuidado, podía, pero... E bueno, a ver, será moi bonito, pero dá, mira, aquí de ali como está cheo de musgo, aquí tan grande. A orixen da cementerio de San Francisco obviamente ten a finales do 19, principios do 20, hai a necesidade que o Concello de Ourense teña un cementerio municipal. Xa sabemos que obviamente a morte é un negocio, só estaba en maus da Iglesia. Por lo tanto, isto é algo a nivel europeo, que obviamente os enterramentos xa non son en lugares só de Campo Santo, sino que se crean cimiterios públicos. E este foi en concreto, que eran os terreos os hortos franciscanos, que nos documentos oficiais faise referencia a que a orden franciscana cede amablemente o único que lle quedaba como propiedad aos franciscanos, que eran os hortos, e cede aparentemente ao Concello de Ourense para que construyan ese cimiterio municipal, que a orixe da nosa. E que, obviamente, a posteriori, cando todos os cimiterios se empezan a clausurar ao estar dentro das cidades, si hai gran interés tanto patrimonial como cultural en esos cimiterios, obviamente hai asociacións que impiden que todos estos cimiterios se clausuren. Hai grandes persoeiros soterrados no cemiterio, tanto do mundo da cultura, da arte, como da política de Ourense e galega, e grandes obras arquitectónicas e artísticas. Por iso que é un dos grandes cementerios que está incluído en esa rede. A maioría dos visitantes que chega á cidade de Ourense que lle gustan precisamente as visitas aos cementerios, leva unha gran sorpresa de atoparse con estas grandes obras artísticas. Os canteiros galegos teñen esa gran tradición de dominio sobre o granito, e a nivel creativo, obviamente, teñen esa relevancia. Yo temiña do
da, digamos, infraestructura do cemiterio, que como está sin rehabilitar, cada vez que hay grandes borrascas, hay anegamentos, obviamente hay corrementos de tierra, etcétera, etcétera, que acaban las rúas de la ciudad de Ourense, provocando otro tipo de cosas. Y obviamente eso es un tema que se debería de solucionar.